Los insolentes me contaron falsedades ignorando tu ley, pero yo comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Justino, mártir. San Justino es un santo del siglo II, nació a primeros del siglo II. Y él era pagano, no era cristiano, nació en Palestina, en Nablus. Allí, persona de gran cultura, estudió todos los clásicos, filósofos griegos sobre todo, después estudió los profetas del Antiguo Testamento y eso le llevó a la conversión al cristianismo. Él fue un cristiano ejemplar y vivió en muchos lugares del imperio, sobre todo en Roma, y allí era famoso por sus apologías, o sea, su defensa escrita de la fe católica ante, sobre todo, el emperador y el senado, que nos trataban a los cristianos de ateos y por eso culpables de todos los males. Aún así, tuvo muchísimos problemas con un filósofo de la corte, Valente, el cual consiguió al final que pusieran en la cárcel a Justino y le cortasen la cabeza por ateo junto a otros cristianos, ya que no creía, el ateo quería decir no creer en los dioses romanos. Y era cierto, no creía en los dioses romanos, pero no era ateo, sino que era el auténtico creyente. Todavía hoy se leen estas apologías interesantísimas de Justino. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste de modo admirable la incomparable sabiduría de Jesucristo al mártir San Justino, concédenos por su intercesión, alejados los errores que nos cercan, conseguir la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: «No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Se quedó, pues, allí un año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: «Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley». Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: «Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esos asuntos». Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sostenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Pueden responder: Dios es el Rey del mundo. Dios es el pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo,
porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos juzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para vuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero cuando vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz se siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura de hoy continuamos este segundo, bueno, continuamos y acabamos, de hecho, este segundo viaje de San Pablo, misionero. Y en este viaje, cuando está en Corinto, parece que Pablo empieza un poco a desanimarse después de tantas palizas, tantos líos, y dice: no temas, sigue hablando, no te calles, le dice el Señor en una visión. Nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y allí se quedará en Corinto este año y medio, más o menos, donde se transformará en una de las grandes comunidades cristianas, al menos en los primeros años, la más grande de Europa. Después, con el tiempo, será Roma, pero en ese momento es Corinto la gran ciudad cristiana europea. Y dice que ya prácticamente, cuando ha pasado casi este año y medio, los judíos envidiosos se ponen contra Pablo, lo cogen, lo llevan al tribunal. Y dice que el que hacía de tribunal era Galión, procónsul de Acaya. Este personaje es un personaje importante por dos razones. Primero, por quién era hispano, nacido en Córdoba, este Junio Galión, que era el hermano de Séneca, del filósofo Séneca. Y además nos va muy bien también para saber en qué fechas ocurre esto, porque Galión fue procónsul de Acaya entre el año 51 y 53, con lo cual ya sabemos en qué año pues pasaron estas cosas allí en Corinto. Y siendo procónsul era de mentalidad jurídica muy romana, y eso se ve enseguida cuando empieza este juicio. Esta gente le conducen a Pablo al tribunal y le dicen: este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Y entonces Pablo va a defenderse y le corta directamente Galión. Mira, si fuese un delito grave, alguna cosa yo juzgaría, pero eso es problema vuestro, de religión, de palabras, de conceptos. Eso no me toca a mí, os toca a vosotros. Y es muy curioso porque les ordena que despejen el tribunal y allí mismo agarran a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga. Bueno, era jefe de la sinagoga desde hacía poco, porque se había convertido el jefe anterior de la sinagoga y se había hecho cristiano. Y este, el archisinagogo, es el jefe de la sinagoga, el que ha, de alguna forma, llevado a Pablo hasta allí, escogido por sus correligionarios,
y lo apalizan delante del tribuno. No hace ni caso. Es problema vuestro y ya os apañaréis, vine a decirlos. Era una mentalidad muy común, está entre los romanos. Cuando los romanos eran ciudadanos, o sea, los que venían a pedir justicia eran ciudadanos de Roma, tenían otro trato, no lo hubiera dejado hacer, pero no eran ciudadanos. Seguramente eran simples, bueno, era conquista, así que estaban al servicio de Roma, tenían derecho a la justicia, pero no en todo. En las cosas menores y cuando era cuestión de cosas religiosas de ellos, que se hicieran su justicia. Así que dejaba que se apalizasen entre ellos. Y dice que se queda unos cuantos días más Pablo y se despide de los hermanos y se vuelve para Siria, o sea, se vuelve seguramente a Antioquía, de donde se había salido, y dice que se lleva a Aquila y Priscila. Este matrimonio que había llegado desde Roma, que no se nos dice en ningún sitio que se bautice, y que algunos consideran, aunque no hay certeza, que eran cristianos. Cuando entre el año 49 y 50 se expulsa a los judíos de Roma, con ellos se expulsa también, si es que había, los primeros cristianos. Y allí el caso es que se encontrarán en Corinto y enseguida pasan a formar parte de la comunidad con Pablo. Pero no se dice ni que se conviertan, ni que se bauticen, ni nada. Simplemente desde el principio colaboradores de Pablo. Y además se los lleva como colaboradores a Siria. Ya no son simples laicos, es un matrimonio colaborador en la misión apostólica. Una cosa que hoy empieza a estar de moda y que ya estuvo de moda en el siglo I en Corinto. Mientras que el Evangelio de hoy es este Evangelio que tiene doble sentido de cara, por una parte a la pasión, muerte y resurrección, y la otra de cara a la ascensión y a nosotros. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. En primer lugar se refiere a su pasión, muerte y resurrección, cuando mueran a ver Jesús, vean morir a Jesús y lo vean en el sepulcro, se les deshace todo. Y eso está a punto de pasar, estamos en la última cena. El mundo estará alegre. Como sabéis muy bien, las matanzas al populacho le encantan. Cuando habían matanzas, ejecuciones, era el gran espectáculo y la gente iba a verlo morbosamente. Y después habían otros que no tanto, pero la mayoría sí. Siempre han gustado estas ejecuciones, matanzas, lo que sea. Hay como un anhelo, bueno, era el mismo anhelo que había de circo en aquella época, pero que en el fondo la hay en todas. Hoy de forma incruenta, pero también a la gente le encantan las bofetadas, lo que haga falta. La violencia, la mayoría de películas son de violencia, les encantan la violencia a la gente. Y no se dan cuenta que esto después les afecta interiormente, pero bueno. El caso, el pueblo está alegre viendo la ejecución, pero los discípulos tristes, de repente se les acaba todo, han tenido al Mesías con él, parecía que todo era triunfo, todo iba bien, y lo matan. Algo pasa. Pero esta tristeza se convertirá en alegría. Es evidente que aquí en primer lugar habla de la resurrección de Cristo. Al tercer día resucitó. Y esa tristeza que viene ahora, ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Pero también tiene un segundo sentido, y es por eso que nos lo ponen en este tiempo, donde esta noche y mañana celebraremos lo que es la ascensión del Señor. Y es esa mentalidad de que Jesús se va. Y eso es tristeza, ya no lo tenemos corporalmente, visiblemente presente, sino que sabemos que está con nosotros, sabemos que el Espíritu Santo lo hace presente en la Eucaristía real y sustancialmente, y de tantas formas realmente está Cristo con nosotros, pero no lo vemos. Y es lógico que haya esta tristeza que se ha de convertir en alegría total, ¿cuándo? Cuando lo veremos. Y eso es al final de los tiempos,
o en el momento de nuestra muerte. Pero sí que hay una cosa muy curiosa al final de este texto, y es aquello que tanta gente dice: bueno, yo muchas cosas no las entiendo, un poco como recriminando a Jesús y a Dios Padre. Así que me tendrá que explicar muchas cosas cuando yo me muera y cuando me enteraré de muchas cosas. Y nos dice el Evangelio de hoy: nadie os quitará vuestra alegría, y ese día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque ante la alegría de la salvación y la comunión con Dios en la salvación, todo lo que aquí parece importante de preguntas desaparece. Porque todo se entiende en el Señor, sin saberlo se entiende todo. Con lo cual, esa mentalidad de algunos es que, como si vayan de reivindicación ante Dios a preguntarle tantas cosas. O no entran en el cielo y entonces no se lo pueden preguntar, o si entran, ya no preguntarán nada. Con lo cual, Jesús no es aquel que se está toda la eternidad respondiendo nuestras preguntas, sino nosotros somos aquellos que gozaremos del amor eterno e infinito de Dios por toda la eternidad, si hemos sido fieles y si estamos con Él. Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana, que tenía un solo corazón y una sola alma, y ponía en común todos sus bienes, presentemos al Señor los unos las necesidades de los otros, y oremos por todos los hombres. Por todos los contemplativos de la Iglesia de Oriente y de Occidente, que sean plenamente fieles a su vocación y que su experiencia de Dios ilumine la fe de todos los fieles, roguemos al Señor. Por cuantos en el mundo se esfuerzan en encontrar un sentido a la vida, para que descubran la presencia de Dios entre los hombres y se alegren experimentando que el Señor esté cerca de ellos, roguemos al Señor. Por los que se ven cercanos a la muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé coraje y alegría en su tránsito, roguemos al Señor. Por los niños de nuestra comunidad y parroquia que se preparan para su primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que les renovarán y penetren los sacramentos que empezarán a recibir, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Concédenos, Señor Todopoderoso, los bienes que te pedimos, para que, ayudados con estos auxilios temporales, avancemos con mayor confianza hacia los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, celebrad dignamente estos misterios que defendió San Justino con firme valentía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Luis Martín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado como la mano de Dios.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Aleluya. Descanso ayer.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el alimento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que siguiendo con fidelidad las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Amén.